Muy buenas, gente. El día de hoy estamos aquí en Minecraft, pero es Minecraft Bedrock. Y el día de hoy vamos a estar viendo básicamente quién gana entre el Wither, que es el Wither de Bedrock, que básicamente está muchísimo más roto que el Wither de Java. Y será una pelea contra el Warden. Que el Warden no estoy muy seguro si es igual al de Java, pero creo que sí. Igualmente, pues veremos quién gana. Y ya dependiendo del resultado, pues haremos otra pelea. Pero aquí tenemos al Warden. Y ahora mismo vamos a invocar al Wither. Espero que no se buguee con la base. Y pues básicamente ahora vamos a ver qué tal va. Y ahí, bueno, no sé qué está haciendo el Warden. Creo que he visto a alguien y se me ha bugueado el Wither. Pero no se están pegando, así que voy a dejarlos ahí. A ver qué pasa. Espero que empiecen a pelear pronto, porque si no, voy a tener que volver a hacer todo esto. Bueno, está bastante bugueado, como se puede ver. Pero no sé si dándole un golpe. Ahí está. Vamos a ver rápido. Ahí ya le está pegando, pero el Warden no hace nada, no sé por qué. A ver, por favor, empiecen a pelear. Bueno, le estaba. Está haciendo bastante daño al Warden, pero igualmente lo voy a dejar seguir para ver quién gana. Creo que igual gana el Warden, ya que he visto que está muy roto. Pero no sé a qué le quiere pegar. A ver. No sé cómo acercarlo, no sé si sacar una cuerda. Creo que. No, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, ahí ya lo ha visto, ya van a empezar a pelear. Vamos a ver quién gana. A ver, ya están peleando. Bueno, ahí está, ya le dio el primer golpe. Ese golpe no sé si hace más daño que el rayo, pero esos golpes la verdad es que hacen muchísimo daño. Ahí está el rayo del Warden. Por eso digo que no sé si tenga como el mismo poder que el de Java, pero igualmente es bastante fuerte y corre muchísimo. Ahí ya están peleando. Y la verdad es que yo apuesto por el Warden, pero no sé. Igual el Wither ya cuando le baje la mitad de la vida, pues va a spawnear los esqueletos, aunque no sé si le vayan a pegar al Warden. A ver, ahí está. Creo que a pesar del daño que le ha hecho, se ve que el Warden está ganando por bastante. Ahí está, ya le ha bajado la mitad. Ahí le está pegando muchísimo. Creo que eso va a beneficiar bastante al Warden. Yo creo que va a ganar. Ahí está. Ya ha ganado el Warden. Creo que lo que ha hecho perder al Wither es que ha sido como la recarga esa a la mitad de la vida. Y pues aquí está. Igual vamos a ver si los esqueletos logran matar al Warden, aunque nos esté interesando mucho. Pero igual si lo logran matar, pues técnicamente le tendría que dar el punto al Wither, ya que los ha spawneado, ahí va. Ya ha visto a uno. No sé si lo maté de un golpe, probablemente sí. Esto está ganado para el Warden, así que le damos un punto. Y ahora toca que luche el Warden contra dos Wither. A ver qué tal le va. Ahí está el ganador. Lo ha hecho bastante bien, la verdad. Pero toca ver el otro. Así que vamos allá. Bueno, ya estaría aquí. Y he cambiado la base. Ahí están los dos Wither. Bueno, he cambiado la base básicamente para que no se bugueen. Y puse lava para que no se distraiga el Warden con otras cosas. Y tampoco el Wither. Y por cierto, si queréis ver, es el Warden contra los mobs mutantes, pero de Bedrock. Dejarlo en los comentarios y darle like a este video. Pero va a empezar esta pelea. Y vamos a ver quién gana. Esta vez no sé por quién ir. Pero ahí ya. Ha empezado. Y básicamente, pues. La ventaja que tiene el Wither es que vuela, pero aún así el Warden pues tiene el rayo ese que hace bastante daño, pero igualmente no sé quién va a ganar, así que vamos a ver. Ahí el problema es que solo se está fijando en uno, el otro le está pegando y bastante, y no sé, creo que va a perder el Warden, pero igual no hay que adelantarnos ya que puede dar sorpresas. Y a ver. Bueno, no está haciendo mucho el Warden, la verdad.
Estaba haciendo más en la batalla anterior, pero no sé qué ha cambiado. O sea, tampoco he puesto más altura en el coliseo este, pero no sé. Ahí está, ya se está moviendo. Creo que aquí es donde le puede pegar bastante el Warden, pero no sé, no está haciendo mucho. Creo que eso está ganado por los Withers. Le están haciendo muchísimo daño. Pero igualmente tiene bastante vida, ¿eh? Yo creo que en cuanto le baje la mitad a este, pues evidentemente va a matarlo y va a ir a por el otro, pero no sé, le están haciendo mucho daño. A ver. No sé, la veo difícil para el Warden. Creo que esta vez va a perder, porque ni siquiera ha bajado la mitad de vida de este y ya ha recibido muchísimo daño. Ahí está. Otro rayo. Lo está atacando esta vez solo con rayos. No sé por qué. Creo que no lo alcanza esta vez. Y ahí está. Ha ganado los Withers. Y pues esto sería todo, gente.